Son las 6:08. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, tan fresco en la lata como en el mar. Jean-Marie Miguel Díaz, si quieres hablar, Lucha Ten, les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Y es viernes. Viernes, finalmente es viernes. Qué maravilla es viernes. Qué rápido se está yendo la semana, ¿verdad? Y qué rápido se está yendo el año. Me parece que el año está volando, está pasando muy rápidamente. Y yo no sé si esto responde a alguna teoría en particular, ¿verdad? Que en la medida que uno va envejeciendo, sienta que el año corre más rápidamente. Pero mira, no falta nada, faltan solamente 4 meses para que estemos ya en diciembre de nuevo. De agosto ya, listo. De nuevo en diciembre, llegan las elecciones, por el amor de Dios hay que ir a votar. Esto, ya que estamos entrando en este divertido tema que a todo el mundo interesa, ¿no? Esta tragicomedia en la cual habitamos nosotros, los venezolanos. Oye, hay un titular con el que amanece la prensa el día de hoy. Yo no sé en qué momento lo dijo Nicolás ayer, pero según Nicolás Maduro, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, esto lo dice Nicolás Maduro. Nicolás dice, la MUD postuló candidatos que a ellos le convienen. Esto lo dice la misma persona cuyo partido postula a su esposa. ¿Sí? Sí. Permítanme ustedes buscar la música adecuada para esto. Ahí está, ok. Entonces, repito. Nicolás Maduro dice que la MUD postuló candidatos que a ellos le convienen. Y esto lo dice la misma persona cuyo partido postula a su esposa. Como raro, por favor. Como raro, por decirlo menos. Esto es impresionante. De verdad que la cara de es increíble que estas personas nos tomen por tontos como nos tomen por tontos. Vamos, muchachos, todos tomándonos la mano. De pie, cantando. Sé que es tu parte favorita, amiga. Okay. Esto, ahora, Nicolás también dice, y en esta intervención brillante, como todas las de él, Nicolás dice que la Mesa de la Unidad postuló un museo de dinosaurios. Escuchen bien, esto lo dice Nicolás Maduro al País. La Mesa de la Unidad Democrática postuló un museo de dinosaurios. A diferencia del PSUV, que postula a Diosdado, Darío Vivas, Elías Agua, Blanca Caos, Jacqueline Farías, William Ojeda. Oye, imagínate tú los rostros de la juventud. Etcétera. Estos nuevos políticos que están arribando con ideas novedosas para sacar el país adelante. Sí. ¿Verdad? Sí, realmente, Argenis Chávez. Claro, Braulio, mucho más. Este señor mayor que representa a los campesinos en Yaracuy también, oye, que lleva yo no sé cuánto. Mira, en el caso de Cilia, vamos a ver esta novedad, esta señora que da sus primeros pasos con decisión y con la mejor voluntad de echar este país para adelante en la política. Vamos a ver esta señora que representa esta novedad y este aliento, a ver, esta Braulio brisa Álvarez. Fresca. Braulio Álvarez, esta brisa fresca, esta esperanza renovada, este nuevo rostro para la revolución bolivariana. Vamos a ver, Silvia Flores, dice acá, Procuradora General de la República del 2012 al 2013. Ok, diputada de Venezuela de 30 de julio del 2002 al 2012. 10 años fue diputada, mira qué jovencita, qué novecita está. Jefa de la bancada de la PSUV en la Asamblea Nacional del 2011 al 2012. Presidenta de la Asamblea Nacional del 2006 al 2011. 5 años. A mí no me gusta llamar, mucho menos una dama, dinosaurio. No. Pero si por dinosaurio Nicolás Maduro entiende a un político que lleva su vida entregada a la política, pues yo creo que Cilia es una señora respetable que también lleva sus cuantos años en eso. Sí. Entonces, esto, oye, que uno escupa para arriba, está bien, pues, porque uno es así, pues, un ciudadano torpe del mundo. Pero que un presidente lo haga no está bien, porque destaca más que los demás. Sí. Cuando un presidente escupe para arriba, oye, uno dice, mira, el presidente escupió para arriba. Fíjate. Y le cayó en la cara. Lara está. Es la locura, la locura. Todo uno viene y hace comedia con aquello. Y se pone muy bravo, cosas que nos importa menos que un rábano. ¿Por qué? Llamar. ¿Cómo se llama? Dinosaurios. Dinosaurios.
a ver, en ese término, porque es un término despectivo, es una forma despectiva de referirse, bueno, a una fórmula política que está postulando a lo que este señor entiende como los mismos candidatos de siempre, cuando ellos están haciendo exactamente lo mismo. Luego decir que está postulando a unos candidatos que a ellos les conviene, ¿verdad? Sin consulta, porque a ellos les conviene, y luego darte tu cuenta que la esposa del señor está postulada también. Sí, vamos, bueno, de nuevo, muchachos, canten conmigo. Porque esa parte lleva letra. Espero que hayan tenido la oportunidad de bajar la aplicación de Unión Radio de karaoke. Pero también en Lara está Carmen Menéndez, que fue la ministra de... Carmen Menéndez, ajá. Sí, almirante en jefa también. Claro, sí, ahora, sí, cómo no. Esta señora que hoy día está también operando en el gobierno. Sí, también. Por supuesto, sí. El mismo Jaime Eltrudi está como candidato. Sí, está, exactamente. ¿No? Oye, eso, Pedro Carreño también. Pedro Carreño está postulado. Vicepresidente del PSUV del Sur. No, espérame un momento. Pedro Carreño. Pedro Carreño. ¿De verdad? Sí, aquí no, pero dice. Es gente nueva. Son aires de... Sí, no me suenan. Soplan vientos de renovación en la Asamblea Nacional, gracias y solo gracias a la PSUBA. En serio y de verdad, nos negamos a ser la clase de idiotas que estos dirigentes oficialistas pretenden que seamos. No, papá, eso no puede ser así. Earle Herrera también. Earle Herrera. Una promesa. El DJ. Sí. Earle Herrera también. Earle Herrera, el DJ. Sí. El que salió de A.5, el último que entró a la banda. Sí. Earle Herrera. Uh-huh, permíteme la fecha de nacimiento de Earle Herrera. No sé, porque está en números romanos. Vamos a buscarla rápidamente. Somos 1, 2, 3, 4, 5 personas con computadora. Vamos a ver quién me gana. Vamos, qué divertido este juego, me encanta. Herrera. Vamos a ver. Ay, que la tengo. A ver, dilo. A ver, primero. 23 de abril del 49. Del 49. No, esto es un. Este muchacho apenas está saliendo de la crisis del acné. Sí. Earle. Entonces, mucha suerte. Pero vamos a buscar la hoja de vida de 66 años. Mira, aquí dice Earle Herrera. Oye, actualmente es diputado. Sí. Entonces significa que tan nuevecito no está. No. Vamos a ver. Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Venezuela. Actualmente en el cargo, desde el 2006. O sea que lleva. Ya son. Sí. ¿Cuánto? Ocho. Nueve años. ¿Nueve años? Sí. 9 años como diputado. No. Pero esta gente de verdad que sorprende al país con candidatos nuevos. ¿Qué más dice? Abrugal Chávez en Marina. Mira, esto está en la PSUBA, es escritor, es periodista, es político. Periodista y político, claro. Mira. Y tiene un programa en el Canal 8. Correcto. El kiosco Verás. Sí. ¿Todavía lo tiene o ya no lo tiene? No sé, la verdad, no, lo mismo, que no lo veo. Pero acuérdate que ahí cuando pisan alguna manguera, uy, lo sacan. Sí. Y después lo mandan para los sábados en la noche. Mira, otro candidato. Ajá. De Aragua, de Hidalgo Bolívar. ¿Hidalgo Bolívar? Otra promesa. Pero espérame un segundo. Tú me estás hablando de Hidalgo, el fundador de One Direction. El mismo Hidalgo Bolívar. Sí, creo que es ese mismo. ¿De verdad? Claro que sí, claro. ¿Qué pasa? Que cambió tanto el look. ¿Cómo van a poner al país en manos de estos muchachos? Inexpertos. De estos jóvenes, de verdad. Yo creo que es una locura. Mira, Hidalgo Bolívar, y estamos hablando solamente en referencia a la edad. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Es una criatura al lado de Roque Valero, por ejemplo. Bueno, es una criatura. Roque Valero. Esto, pues sí. Entonces, oye, de verdad que hay que tener las cuadradas para decir, para criticar a la MUD y decir que la MUD está postulando un museo de dinosaurios. Sí. O decir que la MUD está postulando a los candidatos que a ellos les convienen, cuando tu propia esposa, Catirito. Tu propia esposa, una de las nominadas. Oye, espérame un segundo. No, vale, así no es. Así tampoco. Vamos, venezolano. Ya comienza un nuevo día. Sacarnos el dedo de la boca. Sintonizan ustedes. Hoy es viernes, vale. Hoy es viernes. Sintonizan ustedes de nuevo en la mañana. Y sin duda alguna, esto sigue siendo acá la Mega. Uh-huh.